Liceo Jarr, que había tenido un dictamen hace menos de una semana en torno a la prohibición del uso de celulares y que hoy recibió, a través de un programa ministerial, cerca de 27 computadores que serán entregados a los alumnos de séptimo básico de esta casa de estudio. Es tradición ya todos los años, ¿verdad?, entregarle, empezar en esta fecha la entrega de computadores en el programa de Conector para aprender a los alumnos de séptimo básico de todos los colegios municipalizados. Por lo tanto, de aquí en adelante, ningún alumno que pertenezca a un establecimiento municipal puede aducir que tiene algún tipo de brecha, al menos en lo material tecnológico, ya que en séptimo quedan todos de acuerdo a las peticiones de ellos. No en capacidad de equipo, sino que ellos pueden elegir el color y algunas otras características, pero las capacidades son las mismas para todos. Pero fue en esta misma ceremonia que el Seremi de Educación señaló no estar de acuerdo, pero sin embargo no se referirá a este tema judicial en torno a la prohibición del uso de celulares en este establecimiento. Efectivamente, la tecnología llegó a nuestro mundo para quedarse, y la tecnología, eso sí, hay que usarla responsablemente. Nosotros creemos que si estamos incentivando la tecnología no debe ser considerada solamente un notebook o un computador, también lo es el celular, un tablet o cualquier otro elemento que permita tener un acceso directo al gran mundo de Internet. Ahora, claramente, el uso de los dispositivos electrónicos y tecnológicos debe ser realizado con responsabilidad. Y en este sentido creo que los apoderados tienen una responsabilidad tremenda. Los apoderados deben ser quienes velen por el buen uso de los elementos tecnológicos de los alumnos. Y creo, y esto es una opinión personal, no ministerial, creo que la prohibición no es el camino de prohibir los celulares, como es el caso del Herbert, ¿verdad? No voy a pronunciar acerca de un dictamen judicial, digamos, pero a título personal creo que la tecnología tenemos que aprovecharla. Tecnología que hoy tendrán los alumnos de séptimo básico y cerca de 1.700 de diferentes casas de estudio de nuestra comuna a través de un plan ministerial que busca crear oportunidades para alumnos y alumnas en esta aldea global. Para nosotros es importante que los estudiantes de séptimo año básico reciban todo su equipo computacional porque les va a abrir las puerta a un mundo de conocimiento, de entretención, que los lleva a otros aprendizajes que son insospechados para ellos. Que hoy por hoy en el mundo digital es fundamental de que todos nuestros estudiantes tengan un equipo computacional y le den, como se dijo en el acto, le den un muy buen uso. ¿Ya? Así que nosotros como Conde vamos a propiciar todo el apoyo que sea para estos equipos. Me parece súper bien que nos hayan dado los computadores porque nos favorece en el estudio y así podremos seguir en el liceo. Entrega de computadores, como se ha realizado desde hace años ya en distintas partes del país, buscando conectar a los alumnos con la tecnología, pero también dando un énfasis a la educación de los padres sobre el buen uso de esta.